Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:02. Arranca la segunda hora informativa. Estamos repasando los titulares de hoy. Información importante para ustedes. Hoy en Viva la Mañana, estas son las noticias. Autoridades prevén congestionamiento vial en carretera El Salvador. Va a continuar en los próximos días. Desconocidos en motocicleta asesinan a 4 albañiles en San Miguel Petapa. Tribunal Supremo Electoral repetirá el 15 de diciembre elecciones en el municipio de Nevaj Quiché. Además, en otros temas, abogados de Ríos Montt denuncian haber sido espiados por el Ministerio Público durante el juicio por el genocidio. Y en vigencia, nuevas disposiciones para adquirir pasaporte en el extranjero. Atención con esto. Oposición gana la mitad de escaños en la Cámara de Diputados en la República Argentina. Y mueren 18 personas que iban a una boda durante ataque en Afganistán. Y tenemos más información a esta hora. Seguimos recorriendo las calles. Les presentamos otra alternativa para conocer qué pasa en el tránsito. El mapa de Viva la Mañana. Adelante, Alejandro. Gracias, compañeros. En efecto, vamos a ver lo que pasa con carretera El Salvador, el punto más conflictivo de la red vial en este momento, al menos en la periferia de la ciudad de Guatemala. Vamos a ver un poquito de esa ilustración para que ustedes vean un poquito mejor lo que está sucediendo por allá, luego de los derrumbes que afectaran el punto específico del kilómetro 10.5 de la carretera que conduce al Salvador. Esta mañana vuelve a amanecer con tránsito restringido. La lluvia y la humedad que afecta a la ciudad capital, a la meseta central en general, ha impedido el libre trabajo en el sector. Hoy amanecen habilitados únicamente 2 carriles, uno de ascenso y otro de descenso, mientras personeros de Provial realizan los trabajos para retirar la tierra que ha caído en la carretera. Aún se desconoce por cuánto tiempo más estarán bloqueados los 2 carriles que se dirigen hacia el oriente del país. Se espera que esto sea en esta semana, que se restablezca la circulación vehicular de forma normal en este sector. Vean ustedes destacado ahí en color azul el punto más, toda la ruta a El Salvador. Sin embargo, donde tenemos el icono en verde, es el punto más conflictivo, justamente a la altura del kilómetro 10.5. Autoridades de tránsito, de manera conjunta, las de San José Pinula, las de Santa Catarina Pinula y las de Ciudad de Guatemala, sugieren utilizar sectores como Mushbal, Cristo Rey y el Boulevard Acatán en la zona 16 como rutas alternas. Sin embargo, estas vías también han originado cierto caos vial, por lo que se sugiere salir con anticipación para utilizarlas también, ya que, como siempre sucede, las rutas alternas también sufren desaturación. Así que ahí está lo que está sucediendo ahorita en este preciso momento. Solo hay 2 carriles habilitados, uno para ascender, otro para descender, de todo el flujo vehicular que ingresa o sale de Ciudad de Guatemala a esta hora por esa ruta. Son las 7:05. Seguimos con más. Y continuamos con más información. Tenemos fotos, por supuesto, que llegan de nuestros amigos a través de redes sociales. Las vemos entonces. Aprovechando lo que Twitter puede hacer a nuestro beneficio, Luis Castillo nos informa que justamente en la ruta del Salvador continúa fuerte congestionamiento debido a este derrumbe que se reportaba hace días atrás en el kilómetro 10.5. Salga con anticipación, los trabajos van a continuar y toda esta semana realmente nos espera fuerte congestionamiento para los que transitamos por esta ruta. Ahí vemos la imagen de cómo están amaneciendo y cómo empiezan a trabajar ya en el área. Bueno, así permanece justamente el paso vehicular en kilómetro 10 de carretera El Salvador. Esta es una foto que está enviando Provial y se la estamos compartiendo a esta hora para que usted también la pueda ver y sepa lo que está pasando en este lugar. Actualizamos también otros hechos, otros puntos con imágenes de la calzada Roosevelt para ustedes. 7:05 va saliendo de casa. Les comento que hay derrumbes en carretera interamericana de Tecpan a Chimaltenango. Esto en el kilómetro 90 y 92, obstruyendo totalmente el carril derecho que va de occidente a oriente. Atención. Además, precaución por densa neblina en ruta al Atlántico entre el kilómetro 12 al 9. Ya se va disipando, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Y además, la zona 4 de Misco está sin energía eléctrica. Se reporta un apagón. Los vecinos de este sector están diciendo que inició a las 5:15 de la mañana y que no se ha solucionado el problema. Suplican a las autoridades de la empresa eléctrica restablecer el servicio lo antes posible. La zona 4 de Misco sin luz. Bueno, continuamos con más a esta hora de la mañana. Seguimos repasando lo que ocurre con las temperaturas. El clima es noticia. Vamos con él. Decía hace un momento, las probabilidades de lluvia para esta jornada aumentaron a un 60% en contra de un 40 y 50 que habíamos estado viviendo en días pasados. El viento
sigue soplando del norte en Guatemala y las condiciones de lluvia se incrementan a partir de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, es el periodo más crítico, aunque eso no descarta que puedan producirse lluvias antes y después de este periodo con mayor posibilidad. Las cabeceras también presentan sus temperaturas extremas. Vamos a ver lo que pasa en las Verapaces, 25, 19, máxima y mínima, respectivamente, para los dos departamentos. Chimaltenango, 23, 13, Chiquimula, 31, 23, Petén, 31 y 21. Empieza a recuperarse la temperatura allá en Petén. Vamos a ver lo que sucede en otros puntos del país. El Progreso, 29, 22, Quiché, 24, 14, Escuintla, 29, 25, Guatemala, la ciudad, habíamos platicado ya, 24, 17, Huehuetenango, 24 y 14. Revisamos otros puntos de la nación. Vamos a Izabal, 30, 24. Jalapa y Jutiapan comparten una máxima de 31, mínima de 22. Quetzaltenango, 20, 11. Retal Uleu, 32 y 23. Sigue habiendo frío en el occidente del país, en el altiplano. Sin embargo, no tanto como la semana pasada, en que la mínima había alcanzado 9 grados centígrados. Zacatepeque es 23, 13. Condiciones parecidas a las de Guatemala. San Marcos, 31, 22. Santa Rosa, 20, 10. Solo la 20, 10 también. Suchitepeque es 30 y 25. Terminamos el recorrido donde siempre lo hacemos, Totonicapán una máxima de 20, mínima de 11, Zacapa con más calor, una máxima de 31, una mínima de 23. Recuerde que la lluvia viene por la tarde, noche y madrugada acompañándose de cierta actividad eléctrica, especialmente entre 12 del mediodía y 6 de la tarde. 7 con 8, todo en el tiempo. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Bueno, así están las temperaturas. A esta hora y tenemos que dar una vuelta de página. La campaña del mes, ya finalizando octubre, seguimos dándole espacio a estas mujeres poderosas que hay en Guatemala. Mi nombre es Mariana Sibol, pertenezco al grupo de mujeres de poderosas. Actualmente tenemos una exposición en el Museo de Arte Moderno que va a estar abierta al público este mes y el mes de noviembre. Mi obra se titula Guerrera, trata acerca de la historia de la mujer guatemalteca y su lucha a través del tiempo. Si se dan cuenta, es una figura femenina, muy fuerte, con la mano extendida y cargando el mundo. Eso significa que tenemos que tomar en cuenta que podemos tener el mundo en nuestras manos, pero que tenemos que ser conscientes del mensaje que estamos llevando siempre. Así que vengan con sus familias, ahí las esperamos. Bueno, la intención, por supuesto, es que usted asista y compruebe con sus propios ojos lo que allí se está haciendo. Un muy lindo movimiento que seguiremos apoyando para que usted también empodere a toda la mujer que tiene alrededor. Seguimos con prensa a esta hora de la mañana, ¿le parece? Vamos a mostrar distintos datos esta mañana y el primero de ellos tiene que ver con Mundo Económico, que dice hoy justamente se intensifica la exportación para Navidad, llega una de las épocas más importantes del año y esto tiene que ver justamente con una posibilidad de crecimiento en los indicadores del sector de la exportación en nuestro país. ¿Qué más trae el Mundo Económico en el plano internacional? Ahí vemos cómo Colombia busca inversiones españolas, una noticia interesante de lo que están haciendo otros países en América Latina. Y una más para completar este recorrido informativo hasta ahora de la mañana. Víctimas de ETA reclaman justicia. Miles de personas protestan en Madrid, España. Resolución de tribunal para liberar a terroristas del Grupo Vasco ha generado mucha tensión. Continuamos con la información a esta hora porque a partir de este sábado 26 entrarán en vigencia las nuevas disposiciones para obtener el pasaporte para los guatemaltecos en el extranjero. Esto según el acuerdo que dice en su artículo primero que para adquirir el pasaporte, a falta de documento personal de identificación, se debe presentar una certificación original de la partida de nacimiento que haya sido extendida por el RENAP y el pasaporte anterior si existiera. Con este acuerdo temporal se faculta a la Dirección General de Migración a darle cumplimiento a dichas disposiciones que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015. Estos arreglos se dieron por el apoyo generado por las sociedades civiles y las organizaciones a favor del migrante, que además consideran que este acuerdo es aplicable sin perjuicio de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto a la pérdida de vigencia de la cédula de vecindad, ya que se puede identificar por constancia del RENAP que sea acompañada por la cédula. Recuerde entonces, ya entró en vigencia la nueva disposición para obtener el pasaporte para los guatemaltecos en el extranjero según el acuerdo 425-2013.
En otros temas, otras noticias, familias enteras de gente pequeña participaron en el tercer encuentro que les permitió hablar de los avances logrados, pero también de los retos que deben seguir enfrentando en una sociedad que aún los discrimina. Las personas tenemos distintas tallas. Para quienes tienen una pequeña, es difícil encontrar respeto en una sociedad que por falta de conocimiento tiene reacciones que muchas veces no son las más apropiadas. Por esta razón se creó la Asociación Gente Pequeña de Guatemala, que hoy se reunió en el tercer encuentro familiar nacional. Esa es mi motivación también de venir acá, es que nos miren como cualquier otro niño, que nos miren como cualquier otra familia, que cuando mi marita, que se llama María Fernanda, salga a la calle, pueda pasar tranquila y desapercibida como cualquier niño, que el día a día de ella es bien difícil, ella solo pone los pies en la calle. Y es bien difícil para ella, porque no hay quien la deje de voltear a ver, algunos con una sonrisa, otros con un comentario grosero, o a veces viéndola con una forma que le duele en su corazón, y en el mío también. El propósito fue compartir con otras familias y empoderar a las personas con acondroplastia para velar porque se cumpla con los servicios de salud que requieren, así como su derecho a educación y empleo. Nosotros somos como una persona normal, que tenemos los mismos sentimientos, caracteres y gustos y disgustos, y que la única diferencia que nos separa es el tamaño. Desde 2006 la Asociación Gente Pequeña cuenta con un registro legal. Han logrado algunos avances y saben que tienen mucha tarea por delante. Las dificultades como falta de espacio propio no les detienen. Entonces actualmente no tenemos una sede, un lugar fijo donde estar. La gente nos contacta usualmente por la página de internet, que es gentepequeñadeguatemala.com, y por el correo electrónico gente.pequena.guatemala@gmail.com. Así es como hemos conocido a varias de las familias que hoy están aquí. Un avance reciente e importante es que RENAP hará los ajustes técnicos que se requieran para el registro de personas de talla pequeña. Por otro lado, debido al incremento de los casos de cáncer de mama a nivel mundial, la empresa Avon reunió a cientos de guatemaltecos para formar por primera vez Un Beso Humano, con el objetivo de recaudar fondos para la Liga Nacional contra el Cáncer y sensibilizar de este tema a la sociedad guatemalteca. El primer beso humano como muestra de solidaridad, prevención y apoyo a la lucha contra el cáncer se realizó hoy por el movimiento Un Beso por la Vida de Avon, donde cientos de guatemaltecas se reunieron para recaudar fondos para esta causa. Toda mujer debe de estar aquí presente, porque todas las mujeres podemos pasar por ese mal momento, que nosotros decimos es un mal momento, pero en realidad es un paso nuevamente a la nueva vida. Por eso estamos aquí apoyando El Beso por la Vida. No luches contra el cáncer, lucha por tu vida. Busca sensibilizar a los guatemaltecos sobre esta enfermedad. La intención es realmente sonar en todos los medios, pero no por estar en los medios, es sonar a nivel de decirle un mensaje a la mujer. Avon está contigo en esta causa o en esta lucha, que realmente es un tema a nivel global, ¿no? Cada vez más mujeres tienen la desdicha de padecer la enfermedad, pero realmente si se detecta a tiempo, realmente se puede combatir. En la actividad se realizaron recreaciones familiares como clases de baile, pintacaritas, y también se contó con la presentación de artistas nacionales. El gran evento de Avon, Un Beso por la Vida. Para mí como artista nacional es un verdadero placer formar parte de un proyecto que apoya a todas nuestras mujeres guatemaltecas a demostrarle que se puede salir adelante y podemos vencer la lucha contra el cáncer. Hoy les traemos un poquito de música y muchas actividades y se la han pasado muy bien, y este evento es un evento que las va a dejar llenas de vida. Y pues para mí como artista es un verdadero placer formar parte. Ya acabamos de terminar el show, hubo mucha energía y la gente se la gozó. La Cruzada contra el Cáncer realiza una caminata para recaudar fondos cada año y Un Beso por la Vida se integrará a esta noble causa. El 17 de noviembre, en el Clásico de Rojos y Cremas, también se programarán distintas dinámicas con el mismo objetivo. Y las declaraciones vertidas por el presidente Otto Pérez, que los guatemaltecos sufren porque México aún no ha clasificado al Mundial, no solo fueron tema en las redes sociales, sino que formaron parte de una encuesta elaborada con seriedad por estudiantes de la carrera de Opinión Pública de la Universidad de Rafael Landívar. Las recientes declaraciones del mandatario Otto Pérez Molina respecto al sufrimiento que él afirma sienten los guatemaltecos porque México aún no ha clasificado al Mundial desataron crítica y rechazo hacia el presidente en redes sociales. Pero el malestar va más allá. El programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar realizó una encuesta sobre el tema. El 85% de los evaluados calificó